Okay, before we begin with the session, we're going to review a little bit about some topics that we have studied. It is not so difficult to learn new vocabulary or to practice some grammar structures if you have the time to acquire some vocabulary every day. It is important also for you to learn new words every single day. For instance, if you have 5 days during the week and you learn one or two words, it means that at the end of the class, at the end of the week, you are going to have 10 words. Hello, Anna, welcome back. Yes, can you hear me, Anna? Hi. Hello, how are you? Hello. How are you? Excuse me, que voy en camino para la casa. No problem. Are you driving? No, right? Yes. Okay, it is not so... do you have problems right now? You can speak? ¿Puedes hablar? Yes. Okay. If you want, si quieres, puedes desactivar la cámara. No problem. Okay. 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 So, let me tell you something. What words, ¿sobre qué te gustaría hablar? ¿Qué palabras te gustaría hablar? ¿Sobre qué contexto? Bueno, lo que quizás me gustaría hablar es lo que más me cuesta pronunciar, ¿verdad? Mm-hmm. Había muchas palabras de las que estamos hablando en las preguntas y respuestas, que por lo menos esa palabra de February, para, about, forward, me cuesta decir lo que es yours, todo eso me cuesta pronunciar. Sí lo puedo leer así, pero ya al pronunciarlo ya me cuesta más, ¿verdad? Hay muchas preguntas y respuestas que estábamos ahí en el verbo to be, que se me dificulta cuando estoy leyendo la conversación, ¿verdad? Okay, yes, yes, I understand that. Sí, más que todo es la pronunciación. Okay, bueno, vamos a probar entonces mejorar algunas letras, ¿te parece? Okay, we're going to do this. Vamos a hacer lo siguiente. Te daré un par de palabras. Yes, yes, I listen. You, can you hear me? ¿Tú me escuchas? Yes. Okay. Vamos a repetir un par de palabras, ¿ok? Ok. Y vamos a ir viendo de qué manera, ya sé qué palabras te van a ayudar, ¿ok? Necesito que digas, lo voy a decir una o dos veces si tú no escuchas, ¿ok? Comenzamos. Okay. Car. Car. Excellent. Student. Student. School. School. Intelligent. Intelligent. Favorite. Favorite. Music. Music. Okay, very good. Ahora vas a contestar un par de preguntas, okay? What's your name? My name is Karim. Okay, puedes decir de nuevo name con M al final, name. Name. Okay. Puedes decir nombre en español, nombre. Nombre. Ahora decir nom. Nom. Ahora name. Name. That's the pronunciation, ¿ya ves? Esa es la pronunciación. Okay. How old are you, Ana? ¿Qué edad tienes? How old are you? Uh-huh. Ahora contéstame. How old are you? ¿Qué edad tienes? I am 40 years old. Oh, 40 what, sorry? 40. Oh, 44 years old. Okay, that's good. And let me see. What's your favorite food? My favorite food is pupusas. Okay. What's your favorite movie? My favorite movie is Steven Seagal. Oh, okay, Steven Seagal. Good. What's your favorite music? My favorite music is cumbia. Oh, nice. Let me see. What's your favorite color? My favorite color is brown. Brown. Brown.
Brown. That's it, brown. Ok. Ahora me puedes hacer esas mismas preguntas a mí. Si se te ocurren, si no, yo te recuerdo. Ok. Excuse me. Ahora tú me harás esas preguntas. Si no te recuerdas de todas, yo te voy a ayudar. Ok. Okay. Hello. Can you hear me? What's your name? My name is Josué. What your favorite Eva sería, ¿cuál, verdad? Yes, yes, favorite yes. Color? Mm-hmm. My favorite color is blue. Solo permite un momento. Hello, Wendy. How are you? Wendy, are you there? Hello. Hello. No, no, no. It's okay. It's okay. Puedes darnos un minuto más, pero quédate aquí si gustas. Okay. 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 Solo nos ayudas con el microphone. Oh, thank you. Okay, Ana, terminemos. Okay. Ask me some other questions. Your favorite music? My favorite music is rock and salsa as well. Yes, all right. And the last question, a ver, la última pregunta to finish. Your favorite food? My favorite food is pizza. Okay. Ana, vamos a trabajar, vamos a finalizar hasta acá y vamos a trabajar. We're going to work with some words. Ya las anoté, ya sé qué palabras vamos a trabajar. Okay. Okay. The next class. Y este, después enviaré una lista, ok, to practice. Perfect. Some words, ok, perfect, thank you Ana, thank you. Goodbye, good night, good night, bye bye. Ok, Wendy, hello, hello again, I'm sorry, we have some difficulties at the beginning because Ana was kind of busy, ok. So, okay. Mm-hmm. Este, yo realmente, ajá. Sí, dime. Mm-hmm. No, este, yo realmente este, no manejo mucho el inglés y cuando mm-hmm. me hablan en inglés casi no entiendo lo que me dicen. Okay. ¿Verdad? Okay, me, okay. Me cuesta, ajá. Okay, no problem. Me no cuesta problem. Una, dos. Dos o tres palabras sí puedo este, entenderla, ¿verdad? Pero cuando hablan así muy seguido, me cuesta. Ok, te voy a dar un par de tips. Ok, primero, Wendy, you have to focus, tienes que enfocarte en las palabras que sí conoces. No te enfoques en palabras las nuevas o las que no conoces. Enfócate en lo que conoces y este, trata de darle como un contexto, o sea, un significado. ¿De qué estará hablando? ¿Cuál es el tema en específico? ¿Qué me quiere decir? Te voy a hablar durante 30 segundos y luego tú me dices qué captas de lo que te estoy diciendo, ¿ok? No te voy a preguntar nada, solo voy a hablar durante 30 segundos y espero que después me digas si pues captaste algún tema, alguna palabra, alguna parte del vocabulario que conoces, ¿ok? Uh-huh. Ok, we start. Ok. So Wendy, I want to tell you different things that I like, but three things that are very important for me is first, music. I really like music. I can play different kinds of instruments and also I can sing. Besides that, I am a music teacher, so I teach music. Number two, English is important for me. I am an English teacher and I have like 14 years of experience teaching English to kids and adults. And number three, friends for me are one of the most important parts of my life because my friends help me when I'm stressed, when I have problems, and they make my life happier. Bien, te hablé 44 segundos. Mm-hmm. ¿Qué mm-hmm. captas de lo que te comenté? ¿Puede ser palabras, ideas? Mm-hmm. Problems. Ah. Music. Uh-huh. Este, 16 parece que es... Mm-hmm. O fixing, algo así. Okay. Solo esas, creo. ¿Sí? Solo eso. ¿De qué mm-hmm. crees que te estaba hablando? ¿Alguna idea? Lo que se te ocurra. Sí,
se me ocurre que estaba hablándome de lo anterior que estábamos hablando. De que tenía, que no había problema, ¿verdad? Que podía captar lo que usted estaba hablando. Okay. No sé si me equivoco. Parecido, ¿cómo no? Da por ahí más o menos. Lo importante es que captaste algunas de las palabras de las cuales yo estaba mencionando, ¿ok? Ahora, voy a hablarte 15, 20 segundos, pero más lento, ¿ok? Y con palabras más prácticas. Y tú me dices, ¿sí? Ok. I'm going to explain you my likes. I like different things, but I like food. For example, I like pupusas, chicken, and pizza. I like fruits like watermelon. I like banana, but I don't like some vegetables. For example, I don't like onion or garlic, but I like carrot and tomato. I really like it. Muy bien. Me estaba diciendo que le gusta la pizza. Yes. Que le gusta, ya ni me acuerdo. No, come on. Let's go. Tú puedes. Que le, me dijo que le gustaban varias cosas, pero no me acuerdo. Muy bien, sí, varias cosas. Pero sí, recuerda, ¿de qué temas estaba hablando principalmente? No, ni idea. Si estaba hablando de comida, de pizza, estaba hablando sobre las comidas que a mí me gustan, ¿ok? Ahora, es importante, it is important, go step by step, paso a paso. Primero, y uno de los tips que le di en la clase era que era, es importante aprendernos palabras que a nosotros, de nuestro medio o de lo que nos interesa. Por ejemplo, ¿cuáles son tus intereses? Bueno. Pues, con, de lo que yo trabajo, ¿verdad? Locución, información, ¿verdad? Lo que se maneja como elaboración de cuñas, entrevistas, eso. Ok, entonces podemos trabajar con algunas cosas que a ti te pueden gustar. Por ejemplo, preguntas en alguna entrevista. Y pueden ser preguntas sencillas, ¿sí? Eso es uno. ¿Tú reproduces música? Sí. Sí, ok. So we can talk about music as well. Por ejemplo, what's your favorite music, Wendy? My favorite music is rock. My favorite music, but you, what's your favorite music? Me cuesta entender las palabras. Tranquila, no hay problema. Muy bien. Entonces, cuando decimos my favorite, decimos que algo nos gusta. Cuando decimos my favorite music, que es mi música favorita, es rock. ¿Ok? En mi caso. Ahora, tú di, my favorite music is. My favorite music is. Vamos a decirlo otra vez, again. My favorite music is. ¿Y cuál es tu género? Salsa, merengue, bachata, cumbia. I know it is difficult. Es difícil elegir. But we, it's an example. Es solo un ejemplo. Bueno. De Luis Miguel. Ok, romantic. Ahora, vamos a decir eso. Romantic. My favorite. Recuerda, repite, favorite. My favorite music is romantic. Casi. My favorite music is, dilo. My favorite music is romantic. Nice, nice. Ahora vamos con my favorite food. O sea, solo le cambio food en lugar de music. ¿Te das cuenta? My favorite food, que se trata de comida, is, ¿verdad? Vamos, my favorite food is. My favorite food is. Pupusas.
Yeah, that's it. No problem. Mm-hmm. Ahora, para ir terminando, porque ya vamos con Olga, terminemos. Wendy, my favorite color is... My favorite color is rosado. Pink. Ajá, repítelo de nuevo y terminamos. My favorite color is pink. Ok, thank you. ¿Te das cuenta que sí se puede? Step by step, paso a paso, palabra por palabra las vamos uniendo. Ok, ya tengo una lista de palabras que las que vamos a trabajar contigo después y algunos temas. Ok. ¿Cómo? Okay. ¿Se cortó? Ya anoté algunas palabras que vamos a trabajar después contigo. ¿Ok, Wendy? Ok. Ok. Okay. Nos vemos hasta la próxima. Goodbye. See you. Bueno, adiós. Goodbye. Hello, Olga. How are you? I'm tired. Ok. Tell me, Olga. Tell me about you. Cuéntame algo sobre ti. Anything. Cualquier cosa. I am work. Okay, you work. Yeah. Okay. I have a work. Ah, you have a work. I have a job. A job. Mm-hmm. Yes. Yes. Okay, what's your occupation? Sorry. I'm secretary. Ah, good. How many years? ¿Cuántos años? How many years in your work? In your work, 20. 20. Okay. That's good. Do you like your job? Do you like? Or yes, I like. And day is good, and day is terrible. Yes, one day is good, one day is terrible. I think you have stress. Yes, right. The more stress, mm-hmm. but is the atención al cliente. How do you say? Okay, customer service. Customer service. The people is Oh yes, it's difficult. It's stress. Stressful. It's stress. Okay. I have two daughters. Ah, you have two daughters. Two daughters. Nice. What are their ages? How old are they? The age? Yes. 10 years. The first daughter is 26. Ah, okay. No, sorry. 10. 16. Perdón. Se me fue. Mm-hmm. 16. 16. Mm-hmm. And 16. And the second daughter is had 11. Ah, okay. Okay, that's it. Now, ¿de qué te gustaría hablar en este momento? Mm-hmm. ¿Algo que te gusta que quieras reforzar? ¿Algo en especial, en específico? Más que todo es la conversation. Mm-hmm. I have the pronunciation. Ajá, pronunciation, me siento muy tímida. Ajá, ¿en qué te sientes tímida? ¿O qué te intimida? No, ¿qué te da inseguridad? No poder expresarme bien, que no se me entienda, o no poder entender bien lo que la otra persona me quiere preguntar. En este caso, okay. Usted me preguntó porque he logrado captar un poquito, tal vez porque es más pausado, pero cuando ya hay una conversación un poquito más fluida, me cuesta captar algunas palabras. Entonces, uh-huh. My listening is fatality. Oh, no. Don't say that. No digas eso porque tú sí me entiendes. Ahora, hay diferentes áreas. Está el escuchar y el hablar, que son un poco complicados. El leer y el escribir son un poco más prácticos, pero lo otro, pues, sí. Quieras o no, dificulta. Ahora, vamos a hacer esto. Te vas a enfocar en las palabras que tú sí conoces, ¿ok? Cuando tú captes algún vocabulario, algunas palabras que conoces o ideas, entonces, ¿qué consideras que te cuesta más, Olga? ¿Listen, escuchar o
speaking, o el hablar. Más listen. Bye. Porque cuando no entiendo la palabra, no puedo responder, o cuando no entiendo la pregunta, o de lo que están hablando, me cuesta responder. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer este, un ejercicio de preguntas. Yo te voy a preguntar ciertas cosas, y si tú no captas la pregunta, puedes decirme, can you repeat again? Y yo voy a usar otras palabras para preguntarte de otra manera. ¿Ok? Ahora, no tengas pena. Me gusta que, bueno, no te veo con pena. Intenta hablar, no importa cómo sea. ¿Okay? ¿Ok? La actitud es la que cuenta. Ok, we start. Ok, Olga, what's your favorite music? My favorite music is the romantic. Okay, the romantic. Do you like salsa? Yes, I like salsa and merengue. Oh, okay. Do you like reggaeton? No more. No, not much. Not much. Oh, okay. Okay. Let's see. Depends. Mm-hmm. Depends. The oldie, maybe. El viejito. The, reggae. Oh, reggae. More or less. Reggaeton. Okay, that's good. Do you like dancing? Yes, I like dancing. What's your favorite music to dance? Cumbia, salsa. I know that you like a lot, but. Mm-hmm. Salsa. So I like the salsa. Oh. Okay, can you mention a group or an artist from salsa or from merengue? Do you like? In salsa, yes, I like the group Nietzsche. Nietzsche, oof, nice. Nietzsche. Mm-hmm. Do you like Mark Anthony? My favorite group. Ah, it's your Mark favorite group. Mark Anthony. Okay. Okay. See, yes, my favorite group. Victor Manuel. Ah, Victor Manuel. But you have, well, the question is, have you been in a concert of Nietzsche or Mark Anthony? Nietzsche. Nietzsche. Okay, here in El Salvador, right? Yes, I go. You went. Mm-hmm. You went? Yes, I went. Oh, nice. And I went to that concert. I think it was 2 years or 3 years ago. I don't remember. Or four. Three or four. I think of four. Okay. And tell me, what about movies? What kind of movies do you like? Action, romantic, do you like? Action, someone romantics, but action. Okay, do you have? Comic. Comics, okay, that's good. Those are like fiction movies. Do you have a favorite movie? Because I have favorite movie. What's your favorite movie? I don't like the favorite movie. No, maybe. Okay, in my case, I like, for example, Matrix. I really love Matrix. But I don't know if you like Titanic or do you have another kinds of movies? Okay. Hello, Blanca. No, I don't have the favorite. Okay. I don't have a favorite. Yeah, you don't have a favorite. No. No, you don't have favorite. Okay. Blanca. No, favorite. Okay. Blanca, me esperas un minuto. ¿Sí? Ahí quédate. Tú tranqui. Okay. Olga, and let me see. Do you have pastimes? Hobbies? Pastimes? Yeah, my pastime is study. I study in university. What are you studying? I study law. Ah, law, good. Where are you studying? In the university technology. Oh, in the techno. Nice. Well, yes. What year? I don't know. What year? Are 4 years. Four. Oh, you are almost to finish. Yes. Well. Because first, God first, primero Dios. Yeah.
Así sea. Perfect. Yes. Okay. Sí. Okay, Olga, I think you have a very good pronunciation and you understand a lot. Tú entiendes mucho. Creo que te falta solo practicar, lanzarte. Eso es lo único. Because you understand what I'm saying. Sometimes there are some questions that are tricky. Hay unas preguntas que son como bien trampositas, ¿verdad? Y que te quedas como, ¿qué me quiso decir? ¿Será que le respondo esto o no? No, tú siempre respondes. Si respondes mal, yo digo, no, no, Olga. My question is, yo te pregunto, no, mi pregunta es tal y tal. ¿Ya? Ajá. Pero yes. Así, así como estás, vas bien. Aviéntate. Y así vamos a ir aprendiendo. No, esa actitud es la que te va a hacer seguir aprendiendo mucho, ¿verdad? Te felicito. ¿Okay? Ya sí, porque ya pasé inglés uno en la U y eso fue Food English. Ajá. Que es así. Difficult. Me dejó. Difficult. Sí. Oh. Estresante. Me imagino, me imagino. Bueno, aquí vamos paso a paso, aunque este. Sí, me gusta. Me gusta cómo lleva e interactúa la clase. Me gusta mucho. Y sí, por lo menos vamos a aprender poco a poco y ya después sí se pone un poquito más pesadito, pero por eso vamos con lo más básico, sí. ¿Ok? Eso me ha gustado mucho. Sí, me alegra, Olga, me alegra. Gracias, gracias. Te felicito, goodbye. Sigue así, ¿ok? Nos vemos. Ok, thank you. Good night. Good night. Blanca, hello. Ok. Can you hear me? ¿Puedes escucharme? Yes. Yes? Okay. Yes. What do you want to talk about? ¿De qué te gustaría hablar? ¿O qué te gustaría hablar? ¿O qué te gustaría que yo repasara? ¿O que estudiáramos? Pues muchas cosas. Pues la pronunciación tengo bastante dificultad. ¿En qué? Yo creo que la mayoría de veces ya has identificado algunas palabras. ¿Será algún tema? ¿Será que hay ciertas palabras? ¿Las has identificado? Por lo menos 35. No sé si es 30 o 20. No sé, no entiendo muy bien. Ok, ok. Vamos a hacer una prueba entonces. Te voy a decir un par de palabras y tú las vas a repetir. Porque en eso yo creo que tú entiendes y me gusta que intentes hablarlo. Porque yo te entiendo cuando me hablas. Pero hay ciertos sonidos que hacen la diferencia. Y de eso es lo que vamos a tratar ahora. ¿Ok? So, in this case, ¿todo bien? Yes. Sí, los gatos andamos. Ah, okay. Okay, they are very busy, están ocupados. Okay. Vamos a ver 30 y vamos a ver 13. Ahorita vamos a estar con esos números, ¿okay? 13. 13. Bien. Ahorita te voy a explicar cómo vamos a hacer, ¿okay? Permítame. Okay. ¿Puedes ver acá? ¿Yes? No, no, nada, no se mira. Pues sí. ¿Hoy sí? Sí. Ok. Yes. Ok. Vamos a utilizar, a mí me ves también, ¿verdad? Yes. Ok. Vamos a utilizar la Z. ¿Puedes decir zorro? Zorro. No, zorro. Zorro. Ok, ahora vamos a decir 13. 13. Ok, ahora en lugar de la de eso vamos a utilizar la T. 13. 13. 13. Muy bien, good. Vamos poco a poco. Uh-huh. Sí, ok. Ahora vamos a utilizar esto. Puedes decir acá 13. 13. Conté, 13. 13. 30. 30. Mm-hmm. Good. Vamos con la siguiente. Okay. Solo te voy a explicar algo bien corto. Mm-hmm. ¿Cómo sería aquí? 14. Okay. Sería.
vamos a repetir. 14. 40. 40. Ok. 13. 30. Conté. 30. 30. Vamos a utilizar la T. 30. 30. Ok. Very good. Ahora, vamos a ver esto. ¿Pronuncia eso? Student. Good. Pero vamos a utilizar la T al final. Student. Student. Ok. Vamos a ver esta. School. Good. Vamos a ver. Study. Study. Bien. No tenés problemas al inicio. Vamos otra vez. Student. Student. School. School. Study. Study. Ok, excelente. No tienes ningún problema aquí. La dificultad más o menos la, se tiene un poquito al final, ya vamos a ver. Ok. Favorite. Favorite. Ah, T al final. Favorite. Favorite. Name. Name. Excelente. Work. Work. Ok. Vamos a hacer algo. Te voy a hacer un par de preguntas, some questions, y tú me vas contestando, ¿ok? Ok, Blanca, what's your favorite color? My favorite is pink. Pink, ok, excellent. What's your favorite food? My favorite food is pizza. Good. And chicken. Nice. Ahora, recuerda que cuando te haga pregunta no necesariamente tiene que ser totalmente cierto todo. Lo importante es que lo hables, que digas lo que sea. Ok. Ok. Yes. And what's your favorite music? My favorite salsa. Ok. Merengue. Nice, very good. Ahora solo te voy a, bueno, aquí una retroalimentación. My favorite, hay que decir lo que te estamos preguntando. Por ejemplo, my favorite music, my favorite music is my favorite food. ¿Sí? Sí. Ok, let's continue. What's your favorite animal? My favorite is dog. Ah, se te olvidó decir animal de nuevo. Okay. Ajá. Sorry. No problem. Okay, let's do it again. What's your favorite animal? My favorite animal is dog. Good. Let's see. What's your favorite movie? My favorite movie is Twilight. Sí, ok, that's good. Ahora vamos con las preguntas yes, no. Ok. Do you like pupusas? Yes. Do you like reggaeton? Yes. Do you like vacations? Yes. Do you like cats? Cats. Es no sé qué es. Gatos. Ah, gatos. No, yo te digo. Yes. Yes. Tengo uno. Ah, arriba. Okay. No, tengo uno. Ah, okay. Very good. Now I'm going to ask you some personal questions. Vamos con las preguntas personales, okay? What's your name? My name is Blanca Alvarenga. How old are you? 35 years old. Okay, vamos a decir 30. 30. Ajá. Mm-hmm. Entonces, 30. Ajá. Porque escucho que 30. Dice. That's it. 30. 30. 30. Mm-hmm. Y si queremos decir 13, 13. 13. Mm-hmm. Eso te va a ayudar todavía que se te escuche mejor y se te va a escuchar un inglés bastante bonito. ¿Yes? Okay. Let's see. How old are you? Repeat.
How old are you? I am 35 years old. Nice, very good. Okay, what's your occupation? My operador, ese no sé cómo pronunciarlo, operator. Operator, material support. Oh, nice, nice. Okay, tell me, what's your phone number? Puedes inventártelo. There's no problem. 74 82 82 7 72. Okay, that's good. Okay. And tell me, Blanca, what's your last name? Your last name, Alvarenga Mejía. Okay, very good. Do you like your name, Blanca? Mi nombre favorito. ¿Te gusta tu nombre? Do you like your name? No. No, Blanca, you don't know. Blanca, no. Okay, listen. What do you prefer, Blanca or Elizabeth? Elizabeth. Okay, very good. Now, Blanca, now you ask me question. Ahora tú me vas a hacer preguntas. Oh. Intenta. What's your name? My name is Josué. Relax, you can look in your notebook. Puedes ver en tu cuaderno. No problem. What's your last name? My last name is Cuellar. How old are you? Okay. How? Vamos a decir. How old are you? ¿Puedes repetirlo? How old are you? Okay. I am 34. ¿Te diste cuenta que utilicé la misma técnica que tú, verdad? 34. Sí. Continue. What's your number phone? What's your phone number? Can you repeat, please? What's your phone number? My phone number is 63 44 77 94. What's your favorite food? My favorite food is pupusas, but I like pizza. What's your favorite music? My favorite music is rock. What's your favorite color? My favorite color is blue. Okay, we finished, right? Sí. Okay, está bien. Bien, ya vimos lo del 30, ¿verdad? Puedes decir 30. Ahora, dime los números del 30 al 39. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok. You know English, conoces varias palabras de inglés, Blanca, te felicito, de verdad. Pero hay esas letritas, esos sonidos los vamos a ir cambiando, ¿sí? Pero necesito que lo practiques, porque comenzaste bien, 31, 32, pero después ya salía 30, ya iba como que pelea, ¿verdad? Sí, se me traba. Yo lo sé. Y créeme que
Ya hemos pasado por eso. O sea, también a mí me han costado algunas letras, ¿verdad? Algunos sonidos, pero tú sigue, ¿verdad? Hay que practicar eso, ¿ok? Voy a anotarte aquí eso, no para decirlo enfrente de los demás, sino que solo para tener, Sí. porque anoto palabras que a algunos les puede dificultar, porque cuando tengamos otra sesión, espero que tengamos otra sesión, la puede decir, ah, do you remember how to say 31? ¿Te acuerdas cómo es el 31? Ah, ok, teacher, 31. Ah, 31. ¿Ok? Sí, okay. Sí, anduve buscando cómo decirlo porque no sentía que no lo decía bien. Entonces no me acordaba si era certi, o no entendía. Yes, I know. And it is, well, sé que es un tanto complicado, pero vas a aprender. He notado que tienes memoria, tienes buena memoria. Ok. ¿De qué otra cosa te gustaría hablar? ¿Qué consideras que Pues podrías mejorar? creo que ¿O si se te dificulta algo? en usted, en los verbos, en conjugaciones de verbos. Ok. Realmente sí no me acuerdo mucho, mucho Vaya. tiempo Vamos, oxidado, vamos. creo yo, todo. No, relax. Todos hemos pasado por eso. Ok. Incluso en mi caso, I'm an English teacher y cuando yo no estoy enseñando mucho inglés avanzado, a veces también se fosilizan algunas palabras, como que ahí están en tu cerebro, pero ocultas. Ok, I'm going to make a presentation. Voy a hacer una pequeña presentación sobre sobre un tema y voy a utilizar verbos. Así que necesito que escuches y me dices qué verbos o qué acciones escuchaste en mi short presentation, ¿okay? Puedes anotarlas o solo escucharlas. Yo solo voy a hablar como 30 segundos, ¿okay? Lo importante es que puedas identificar, you can identify some words, ¿okay? Bien. Well, I'm going to explain or to talk about my daily routine. Commonly, I wake up in the morning. Every day, I wake up at 6 a.m. It is kind of difficult to wake up when it is really cold. Then I get up, I take a shower, I watch TV. I like movies and I like series. And I love music. So I listen rock and I listen salsa. It is for me important to talk with my family and to spend time with my friends. I play guitar and I like to do exercise. Muy bien, Blanca. Dime, ¿qué captaste? ¿Qué ¿En palabras, qué español o en inglés? frases? Ajá, en español. Me gusta la guitarra, tocar guitarra, que me gusta la música salsa y arroz. Se levanta a las 6 de la mañana, sale de su carro, también revisar las listas. Good. Entonces, ¿de qué estuve hablando? Estuve hablando de qué tema en específico. De su vida, que le gusta la familia, de lo que Yes. pasa su vida personal. De mi vida personal y también estuve hablando acerca de my daily routines, de mis rutinas. Su Entonces, sí, rutina. pudiste identificar algunas palabras. Entonces, recuerda que cuando escuches el inglés, es importante que captes las palabras que tú conoces y luego en un contexto, o sea, le vamos a dar como forma. What is he talking about? ¿De qué está hablando? Ah, habló de watch movies, ¿verdad? Habló de take a shower, de bañarse, habló de tal cosa. Entonces, podemos ir entendiendo. In English, we're not going to understand every word. En inglés no siempre vamos a entender todas las palabras, pero sí la mayoría para que nos dé como un razonamiento. ¿Sí, Blanca? Entonces, Gracias.
Ese es un detalle que todos tienen y la mayoría quiere aprenderse más palabras. Pero sí es importante aprenderse más palabras, pero no lo es todo. ¿Ok? So, now, Blanca, tell me about yourself. Ahora, puedes hablar sobre ti, si gustas, lo que quieras. Puedes hacer la misma presentation, puedes agregarle más cosas. Y después yo te voy a decir qué le puedes añadir, ¿ok? Aunque yo no puedo mucho, o sea, hacer tanta plática. No, no. ¿Qué? Lo que puedas, ¿ok? ¿Cómo se dice? Yo me levanto. I wake, I get up. I get up. For you. 30. I find a car. Ah, okay. Entrar, no sé. O sea, muchas palabras no las conozco. O sea, tal vez las conozco, pero no conozco. Sí, no, no. Lo que sucede es esto. Sí conoces muchas palabras, pero normalmente tú quieres algunas en específico y se trata de esto. Mira, aquí está otro tip. Hay que utilizar las palabras que sí conoces ahorita y que se te vienen a la mente. Ya vamos a ver otros temas. Por ejemplo, podemos hablar de personas. Es un tema bien aparte. Por ejemplo, puedo decir, I'm going to describe my sister. My sister is very happy. She is intelligent. She is beautiful. ¿Qué dije? ¿Sobre quién hablé y qué dije, Blanca? Sí. Bonita, que es inteligente, que Es feliz. Es feliz. ¿Quién? ¿Quién es feliz? Su hermana. Yes, ya ves, esas palabras las conoces, o sea que tú me puedes hablar. Sí, no sé, conozco, pero no más, para hablar más así. Vale, entonces vamos a hacer esto. Todo vamos por escalones. Mira, Blanca, esto es lo que tú vas a hacer. Es importante hacer como listas de palabras de las que tú sabes. Y yo lo que voy a hacer es que les voy a mandar ciertos temas de los cuales ustedes se sienten cómodos hablando. ¿Ok? Y de eso se va a tratar los otros 30 segundos que vamos a estar hablando en clase. Sí. Uh-huh. Entonces, porque yo sé que tú sabes, you know a lot of words, sabes muchas palabras, pero a veces no aterrizamos en de qué puedo hablar. Y cuando empieza a hablar otro, ay, ve, I know those words, conozco esas palabras. Pude haberlo dicho, pero no lo dije porque no se me vino, no se me ocurrió. Entonces, por ejemplo, la description. Yo sé que tú puedes describir a alguien, ¿verdad? Eso no es tan complicado. O podemos hablar de una mascota, o podemos hablar de ciertas cosas. Ahorita, Ana, perdón, Blanca, estamos en lo que nos rodea, estamos hablando sobre nosotros, lo que nos rodea y lo que se nos facilita, ¿ok? Ahora, poco a poco vamos a ir hablando de otros temas más difíciles, ¿ok? Ok. ¿Sobre qué tema te podría gustar hablar? Porque hay muchos, hay comidas, hay, ¿qué? Música, películas, viajes, rutinas, hay conversaciones de cierto tipo, con temas específicos. ¿Se te viene a la mente algo, Blanca? Tal vez las conversaciones, porque eso tal vez me ayudará a los mismos temas que estamos ahorita. Ok. Ya casi vamos terminando, ¿verdad? Tienes la ventaja de que, bueno, como no se conectó Luis,
¿verdad? Ni modo, tuviste más tiempo. Se conectó. ¿Ah? No, no se conectó. Porque aquí hubiera aparecido. Sí, sí, ¿cómo? Uh-huh. Se durmió posiblemente. Ok, so let's see. I'm going to ask you different questions. Te voy a hacer varias preguntas en un minuto. Y tú intenta contestarme. Si no captas, si no identificas la pregunta, dime la palabra next, que next significa siguiente. ¿Ok? Repite, next. Next. Mm-hmm, next es siguiente. Ok. Blanca, what's your favorite food? My favorite is chicken. Ok, my favorite food. My favorite food, chicken. Ok, Blanca, do you have children? Yes, my children, two. Ah, two children, ok. Yeah. Ok, Blanca, do you like chicken? Yes. Okay. What's your favorite color? My favorite color pink. Okay. Favorite. Favorite. Mm-hmm. Favorite. Okay. Repite favorite con T al final. Favorites. Okay. Favorites. Mm-hmm. That's good. It's mío. Mm-hmm. Yes, that's it. And what's your last name? Your last name is Alvarado. Okay, very good. How old are you? Thirty-five years old. Okay, excellent. How old do you have pets? Next. Okay. Do you have husband? Of course. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. Do you have? Okay. Yes. Okay. Good. Do you have grandmother? Yes. Yes. Do you have grandfather? Yes. Okay. What do you prefer? Pepsi or Coca-Cola? Prefer Coca-Cola. Okay. What do you prefer? Apple or banana? Apple. Okay. Okay, very good. Do you have Apple? Mm-hmm, Apple. Okay, do you have a best friend? Best friend? Mm-hmm. Boy or girl? Sorry? ¿El nombre de ella o...? No. O do you tengo, have? Si yes, tengo. Yes, yes. Yes, yes. Okay. What's the name of your best friend? ¿Cómo puedo decir el nombre de ella? ¿Solo el nombre? Only the name. Just the name. Así te pasa. Just no, solo tienes que decir el nombre. Yes, yes. María. María, ok. You don't like Blanca. No te gusta el nombre Blanca, right? No. Ok. No, pero... What, well, anyway, ni modo. What do you prefer, Blanca or Elizabeth? Prefer Elizabeth. Ok. And what name do you like? Because my name is Jose, but I like Marcos. I like the name Marcos.
What name do you like? Do you like Elizabeth? No, I like. A mí? ¿A mí qué nombre me gusta? Ok. La pregunta es, ¿qué nombre te gusta? ¿Qué nombre te gustaría para ti? No te alcancé a escuchar. Hola, hello. No, ninguno, solo Elizabeth. Ok, only Elizabeth. Ok, that's good. Ok, Blanca, ya anoté pues un par de palabras que vamos a estar trabajando. Voy a hacer eso, lo de la lista, ok. The list of words. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ok, y lo voy a enviar para que podamos pues tener otro tipo de conversaciones de otra, con otras palabras que ustedes sí puedan conocer. Ok. Ok. Dime 34. ¿O do you say 34 en inglés? 39. 33. 33. Okay, that's good. Sí. Sí. Yes, yes, that's it. Okay. Bien, vamos a terminar hasta acá. Okay, Blanca. Y cualquier cosa, pues ahí está, vamos a estar pendientes, okay? Del avance. Con paciencia, poco a poco se va a ir avanzando, okay? Okay, te felicito. ¿Verdad? Sigue así. Goodbye. Okay, as I mentioned at the beginning of the video, it is important to acquire different types of vocabulary. If you can learn one word per day, it is good. If you can learn two words or three words, much better. In every single conversation, you are going to use vocabulary. For example, if you're talking about fruits, it is important always to know what fruits you like and which one you don't like. And those are like tips. Those are tips that maybe can help you to have like a more extended conversation. So, see you next class. Goodbye.